Este gráfico nos muestra que en Chiloé la principal causa de muerte ha sido por años las enfermedades circulatorias, seguidas de cerca por los tumores malignos y luego las muertes por causas externas. Existe una tendencia a un aumento progresivo de los tumores malignos como causa de muerte. Le pusimos un parche y cuando le pusimos ese parche, reventó la cuestión y salió pura sangre y un bicho así, sacó por la boca. ¿Cómo era ese bicho? Un bicho así, tipo, ¿usted conoce al pulpo? Así, idéntico al pulpo. Y ese me dijeron que era el cáncer. Y le dijo que el agua del Mayín tenía muchos microbios porque tomaban agua las culebras. Todo el bicho tomaba agua por ahí. Y a veces las personas toman agua ahí mismo. Entonces le dijo que de ahí venía el cáncer, según ese médico. Era un médico muy bueno, médico antiguo. Sabía mucho. Esa enfermedad era que le daba esto, debilidad, sueño, vómito y no dormir. Y un niño cuando era chico quedaba, lloraba mucho, no podía sentir nada, se ponía a llorar. Y eso lo llamaban que era susto. Y mi abuelita hacía el remedio de susto y de ahí lo aprendí yo. El chauco sí, ese muy nombrado, ese que ese no se pierde, está por todos lados. Ese es un espíritu que no se ve, pero en algunos lo ven. Y dicen que una persona chiquitita así nomás, no alcanza a tener metro. Por ejemplo, en el día sale uno a correr un monte y en la... Dicen que cuando lo ves o lo mira, ese bicho lo mira a uno y después le larga el mal. Y llegando a la casa en la noche le viene. Principales síndromes culturales en archipiélago de Chiloé. Susto, situación imprevista que causa temor y pérdida del espíritu de la persona. Mal por envidia, es provocado por la acción de terceros con el objetivo de causar daño a la persona, su familia o su entorno. Corrientes de aire o energías, provocadas por transgresiones a las normas culturales en relación al medio ambiente y sus seres protectores. León desplumado. De partida empezó con mi abuela. El don Alejandrino sabe todo cómo empezó nuestra historia, porque empezó con mi abuela, estaba mal, estuvo en Puerto Montt, empezó con la diálisis. Pasó un año, nuestra vida estaba volviéndose normal, se puede decir. De repente le pasa eso a mi papá. Me estaba ayudando acá un día, y acá fue que le pasó el accidente. Ya de ahí de vuelta con mi abuelo también le pasó lo mismo con el pie, pues así. Allá en mi casa no hay nadie que esté bien. Sí.
Mi mamá, que es la única, ¿no? La Lorena no más la que... Porque ella es la única que ha ponido el hombre. Su señora se murió por hechicería. Directamente. Bueno, lo conversamos con usted por la máquina y de ahí vino la máquina. Pero de ahí no supimos por qué ellos lo vinieron a buscar o tendrían que llevarlo. No. Llegaron, se lo llevaron. No nos dieron mucha explicación, nada, tenemos que llevar la máquina nomás y listo. En los casos de adultos, el tema de la adicción a la comida y la obesidad crónica ya se está tratando como si fuera un alcoholismo o una adicción a drogas. O sea, la mentalidad que usan los equipos acá en el Chonchi para trabajar con ellos es la misma. Por la resistencia al cambio, por la mentira, por el mismo círculo que genera el vicio de la adicción, lo mismo. Hay que ser sincero, ¿no? Porque la dieta para nosotros es difícil. Uno trabaja, tiene que dejar comida. En veces se lleva un pan y lo toma con café abajo. No hay endulzante, uno no tiene, no lleva. Todas las veces no le da hambre, pero de repente le da hambre. Se come un pan, se toma un café y listo. Y la presión se va hasta la nube. ¿Claro? ¿Cómo va a hacer dieta? Viene en la noche, viene con hambre y viene a comer. Yo creo que como el 90 ya empezó a cambiar, porque ya vinieron las salmoneras, se empezó a ganar un poquito más de plata. Y entonces eso dio como para que cambiara la alimentación un poco. El sistema nervioso más que nada está influyendo harto en tu enfermedad. Estás conteniendo mucho. Eso hace que tu cuerpo no responda. Tranquila, tu espíritu está intranquilo, no sabe qué hacer. No sabe qué pensar. ¿Sí? Con todo lo que le ha pasado a la familia, yo creo que te tiene ya cansado mentalmente, espiritualmente. Ya no sabes qué más pensar. Estás enfermándote también de pensamiento. Esa depresión ansiosa tiene que ver, ¿no es cierto?, con un pensamiento y unas relaciones sociales que obligan a mantener esa conducta. Y por ende, el estrés crónico, que es sobreexigencia y que está muy descrito en la fisiología, con todas sus repercusiones hormonales, inmunitarias, neurovegetativas, yo la veía en relación a las relaciones personales que tenía esa persona. O sea, el mal que se buscaba, o sea, ya en esas relaciones, era lo mismo que se lo busque, se lo halle. Uno en la vida siempre dice que se encuentra el mal, la verdad es que se lo busca también. Pucha, ya. Ya como que no quería y ellos me exigían que me cortara la canilla, ¿no? Y yo no quise. Ay, no me planteo, oiga, que ellos como que no les pareció tan bien, me enojaron. Vieron cuatro de ellos en el hospital, que firme porque me cortan la canilla. Yo le dije, no. Usted será... Muy, pero no, yo no sé. Mándeme a mi casa, le dije. Y yo le dije, no. Así que se fueron. Yo estoy muy conforme con la comunidad. La comunidad se portó muy bien con esta familia. Me alegraba yo cuando llegaba la gente a darle el sentido pésame. Cuando se hizo la misa aquí en la capilla. Llena la capilla de gente, incluso afuera, ¿ya? Porque uno cuando está en esos problemas, viene aquí, qué importante el apoyo de la comunidad, porque ahí, como dicen los viejitos, se ven los amigos. Este gráfico nos muestra que en Chiloé la mortalidad por infarto agudo del miocardio y por accidente cerebrovascular es 3 a 4 veces mayor en población chono-huilliche en color blanco
que en población no indígena, en color rojo. Choyum del Monte. Yo estaba trabajando arriba en el monte y me empecé a sentir raro. Incluso tuve una picada de un palo, o sea, que se me sacara una pierna, pues que no supe cómo. Y de ahí me empecé a dar una pierna a doler. Y un frío bajo los pies. Y era raro. Y los médicos nunca me encontraron. Y ahora el médico no me encontraba nada. El caso se evalúa en conjunto en el equipo de medicina interna, en una visita de servicio. Y se llega a la conclusión de que no había una unidad diagnóstica, porque habían distintos tipos de síntomas en el paciente, distintos tipos de alteraciones en los exámenes, que confundían al momento de hacer el diagnóstico, porque el paciente o tenía muchas enfermedades distintas o tenía una sola enfermedad a la cual no habíamos llegado al diagnóstico aún. 6 días estuvo conectado la UCI. Primero con las mangueras en la boca, y después le cortaron acá y le metieron la manguera acá. En ese momento se planteó el diagnóstico posible de un síndrome POEMS, que es una manifestación paraneoplásica de un tumor de células plasmáticas que tampoco se había podido demostrar. La han tratado con quimiopastillas y ejercicio que se llama con el kinesiólogo. Examen y controles. Y con hierbas naturales, con remedio natural. Natural, le digo yo, del Mashi, el doctor Mashi que lo cuidó. Ese le dio puras hierbas naturales. O ahí está la medicina junta, nos mandaron a la medicina natural. Y ahí dimos con el machi nos dijo al tiro lo que teníamos. Lo que tenía. Y ahí me dijo que ya tenía que seguir un tratamiento. Y yo se lo seguí. Y al tiro cambié de tema, ya pude comer, ya no me sacaron el líquido que tenía que sacarme acá. Vinieron de allá 3. El machi, otra persona que le ayudaba y el ayudante, el que tocaba el, no sé cómo se llama, el cosito, como un, no sé. Eso es todo, los dos médicos son importantes. Y ahí se sintió mejor, está mejor. Porque él antes no era blanco como está ahora. Su cara, el carácter que tiene otro carácter. Aquí, las manos, el cuerpo tiene otro color, no tan blanco, pero... Pintita. Pero ya tiene otro color, sí, porque él estaba negro entero. Negro completo. Correcto. Me había quedado totalmente negro, como color de la tierra. Es la mayor de todo. Yo creo que hay muchos ritos sociales que son súper interesantes y enriquecedores que nosotros no tenemos en otros lados, la forma en que se relaciona la gente, lo estrechos que son las comunidades, son cosas que sería muy bonito poder participar. Por lo menos yo no voy a saber lo que sabe usted. Y ni menos usted van a saber lo que sé yo. Yo sé remar, yo sé con chequineles, yo sé mariscales,
yo sé sembrar papas, yo sé cortar leña, yo sé hacer tijuelas, yo sé hacer un gote, y sé hacer mi cerco, sé hacer, etcétera, etcétera.